Boa tarde a todos. É unha moito grande alegría poder compartillar estes días de verão durante 9 sesoes para falar dun tema que é tan espiritual, tan literario, tan revitalizador que foi na Idade Media e con símbolos que apelan fortemente a nosa natureza interior que ven de tradiciones máis antigas, non son medievais, e con ideais que nos son moito queridos, moito próximos, moito, e ainda son moito actuais, como vamos a ver depois. Vamos a dedicar en tal estas 9 sesoes a un ciclo sobre o rei Arturo e a cabalería medieval, non só sobre o rei Arturo. Vamos a dedicar unha aula a Tristán y Isolda e outra ao simbolismo das armas na cabalería e a súa propia iniciación. O sea que se va a ampliar un pouco máis do que propiamente sería o mito artúrico e se va a abrir. Todo este iso programa, aí non teño camas, así de cor, creo lembrar que era sobre a primeira aula sobre o mito do rei Arturo, propiamente, e un pouco falar sobre generalidades e en que va a consistir este curso. O segundo tema era sobre iniciación cabaleresca. O terceiro, ya no sé si era o terceiro o cuarto, mas dois aulas enteras iban a ser dedicadas ao Grial, a demanda do Grial, a procura do Grial e o simbolismo do Grial. Outras dúas aulas a símbolos artúricos, que hoxe vamos mencionar e explicar un pouco, mas vamos a aprofundar neles en dúas aulas, unha ou dúas, non me lembro moito ben. Vamos a dedicar tamén unha aula a Tristán y Isolda. E ainda vamos a ouvir pasaxes da ópera de Wagner, que son moito evocadores. E vamos a dedicar tamén unha aula entera ao simbolismo das armas da cabalería e outros ensinamentos de Raimundo Lull, que ten que ver precisamente con os ideais da cabalería. Ese é un pouco o programa, non sei se me dixo algún tema, mas basicamente é iso. E quería comenzar, espero que todos os que teñan interés ya teñan entrado, porque agora é así, quería comenzar con un texto que está no libro de ordens de cabalería de Raimundo Lull, que é un filósofo místico, poeta do século XIII-XIV, que asistió ao fin da Orden do Temple e que é considerado un dos grandes sabios alquimistas. A súa obra na Edad Media, no século XIII-XIV, era quase como agora pode ser para nós a doctrina secreta de Blavatsky. Era o máximo que se coñecía en Europa sobre a filosofía secreta. Entón dedicou, e desto se originou no povo de Deus Erro e Turbasao. O mundo se vio colmado, cheio, de menosprezo da justiça ao diminuir a caridade, e para que esta voltase a brillar foi necesario que recuperase a súa honra pelo temor. O sea, temor ao erro, temor ao pecado. E por iso se fixeron do povo grupos de 1000 e de cada 1000 foi escollido e eleito o home máis amável, máis sabio, máis leal e máis forte e con máis nobre espírito, con máis educação e mellores modais que todos os outros. Procurouse entre todos os animais qual é o máis belo, aquele que corre máis e pode soster máis traballo e qual é o máis conveniente para servir ao homem, e por iso se escolleu de entre todos os animais o cabalo e se dio ao homem que tinha sido eleito entre 1000 homens e por iso aquel homem foi chamado cabaleiro. Este é un texto de Raimundo Lull. Él faz unha etimoloxía que quizás desde a perspectiva lingüística non sella válida, é homilites que nos asociamos agora quizás con o soldado romano, mas que na Edad Media foi asociado con o cabaleiro. Entao, é dizer que ese cabaleiro é un de 1000. Mas atensao, non é un de 1000 o máis forte, só
é o máis forte, o máis bondoso, o máis doce, o máis educado, o máis sabio. Ou seja, é como se escollésemos o que nós chamamos nas nosas aulas as almas de ouro. Ou seja, aquel que é de ouro. Que, por lo tanto, ten o criterio daquilo que é justo, daquilo que é bon, e vai lutar para impedir que as sombras enchan a sociedade e se faça e reine a injustiça. Esa é un pouco a ideia que ele ten e esa é a verdadeira ideia dos ideais da cavalería. Ou seja, o cavaleiro era o cavaleiro andante ou non, non soldado, o cavaleiro. Sería aquel que é como un monge, procura sabiduría e procura o sentido da vida e a Deus como un bon monge, por iso faz os tres votos de pobreza, castidade e obediencia, mas ao mesmo tempo, en vez de dedicarse a rezar só, se dedica a que exista justiça, ou seja, a proteger aos fracos e a proteger aos direitos, os direitos das persoas que ven violentados os seus direitos pela força. Isto é muito medieval, é muito do mundo que non existe já un direito ou o direito non é capaz de garantir unha justiça. Pensen que o ideal dos cavaleiros é a justiça. E como non existe na sociedade unha estrutura para soster esa justiça, eles facen para que non, para que aquel que facen just para proteger aos fracos e para proteger os direitos dos fracos. Há un texto sobre a justiça moito belo de Ulpiano, que foi un grande legislador romano, que é quase o inspirador de todos os juristas. E ele diz, ele dá primeiro a definição clásica de justiça, que justiça é dar a cada un o que é debido. Esa definição clásica que aparece en Platón na República, mas que debe ser máis antiga ainda. Mas depois diz algo que é novo. Diz, é a vontade constante de dar a cada un o que é seu. O sea, non é simplemente dar a cada un o que é seu, non, é a vontade constante de facer retornar a cada un o que é propio, o sea, de facer que todos possan ter os seus direitos e que esses direitos non sejan violentados por ninguén. Una idea interesante, pues nos vemos a justicia como un difícil equilibrio representado pela balanza, y es válido, ¿no? Ese encontrar a armonía, encontrar o equilibrio, encontrar a recta medida, es sempre extremamente difícil. Mas neste caso, para os juristas, pelo menos da época romana, non era só iso. A justicia era unha forza irradiada. Os antigos egipcios dicían que era irradiado pelo sol, pelo espírito do sol, por Ra, era filla de Ra. E, pelo tanto, é unha luz. O propio Platón, na súa obra sobre as etimologías, establece unha comparação entre a justiça e a luz. Muito interesante, por certo. E unha letra, a letra I, pero o facto de que a letra I é como unha letra penetrante, ¿no? Como se fosse unha espada, ¿no? Que va penetrando. E, en certo modo, esa vontade irradiada, constante, que non cesa nunca, sería a vontade de Deus, ou a vontade do logos espiritual, ou a vontade da alma, da natureza, como queráis. Mas existiría unha vontade poderosa que non deixa que a injustiça fique sin castigo. O sea, cuando se injusto con la gente, se violenta los derechos, se quebra armonía, se quebra naturaleza, se llega a lo que nos aprendemos como karma. Mas la mentalidad de, no solo medieval, sino de otros pueblos también, el propio pueblo romano, debía existir alguien que hoy llamaríamos vengadores y tiene mucha más prensa y un tema extremadamente delicado y peligroso, mas que en la antigüedad tiene que haber alguien que protege esa violación de los derechos y que castiga a aquel que viola esos derechos, retornando todo a justiça. Por iso é unha vontade, dice, é unha vontade irradiada, constante, que non cesa. Deste modo, o que facen os cavaleiros é
guardar no su peito esa fuerza, esa luz, esa presencia. Para eso tiene que ser o un de mil, para tener esa luz, esa fuerza, esa medida. Y después tiene una exercitación que es propia, por un lado, como si fuesen monjes, pela su pureza, y por otro lado, como si fuesen guerreros, pela capacidad de enfrentar las adversidades, las dificultades, y ainda lutar pela justicia. No basta ver a justicia, no basta establecer a justicia. Eso está muy bien en una sociedad estable, avanzada, armónica, pero cuando no existen estas sociedades, ¿qué hacemos? Por eso son ventos medievales. O sea, cuando llegan ventos medievales y la justicia es violentada, ¿y cómo se va a hacer para guardar a orden, para no sé, para hacer que la gente, para restablecer la justicia, ¿no? Para proteger a aquellos que no tienen fuerza de defenderse dos violentos? Entonces, tiene una necesidad de defensa, no simplemente de orden, de defensa de aquello que es justo, de aquello que es noble, de aquello que es bueno. Y aquí entramos ya en lo ideal del caballero. Estamos a hablar de ideales, difíciles de vivir y maravillosos de vivir al mismo tiempo, mas no es solo literatura, no es solo una fuga de la realidad. Algunos estudiosos, dos ideales de la caballería, del mito artúrico y demás, dicen que el ideal caballeresco era una fuga de la dura realidad. La realidad era brutal en la Edad Media, y en cierto modo era una forma de imaginar y soñar un mundo más nuevo, más justo, más bello. Bien, pues era eso, evidentemente, era soñar un mundo más bello, más justo, más bueno, mas no solo eso, era una fuerza espiritual que dio o mejor casi de la Edad Media. O sea, la Edad Media tiene muchos claros oscuros. Mas si a gente no cayó en la total brutalidad y salió de esa condición y consiguió ainda reedificar a sociedad y llegar al Renacimiento, un dos elementos fundamentales fue o ideal caballeresco. O sea, dos elementos muy importantes que aparecen en la Edad Media, a partir del siglo XI, después dos sentimientos de terror del año 1000. Piensen que en el año 1000 la gente pensaba realmente que iba a terminar el mundo. Hubo una especie como de pánico colectivo, donde la gente tenía certeza de que era el fin del mundo. Claro, llegó al día siguiente del año 1000 y no tenía pasado nada, pues ahí hubo dudas. Y hasta el 1033, que es cuando murió Cristo, o sea, el año 1000 después de la muerte de Cristo, según la cronología de aquella época, que era muy dudosa, más establecía valores míticos. Después de eso, del año 1033, es cuando se dice, señores, que el mundo no termina. O fin dos tiempos y a llegada gloriosa de Jesús y de Cristo, en fin, quizás llegue en otro momento, mas no llegó. Y vamos a comenzar a establecer, pues, los alicerces de una nueva sociedad. Los alicerces de nuevos valores. Valores que no sean simplemente a espera de la llegada del fin dos tiempos. Piensen que, en cierto modo, cuando el cristianismo predica eso, es una forma de decir, de no preocuparse por las cosas del mundo y preocuparse solo por la alma, ¿no? Y por las cosas de alma inmortal. Entonces, dejar de prestar toda atención sobre todo lo que sucede en el mundo, ainda sobre las injusticias. Si son justo contigo, como ha dicho el cristianismo, si es justo contigo, injusto contigo, voy a otra fase. No te preocupes de eso. O sea, tú preocúpate solo en Dios. Eso que, claro, eso místicamente puede ser muy válido, más para armar una sociedad y para establecer vínculos de concordia y crear un poco, establecer la justicia, no es válido, ¿no? Eso está como ideal de amor, es maravilloso. Más para establecer, no sé, una pirámide humana de justicia, extremadamente una civilización, o salirse de una civilización, eso no es suficiente, eso sí. Entonces, a partir del año 1033, comienza a haber un despertar paulatino de Europa, que está a nacer y que va a ser finalmente, pues, a señora del mundo durante, y va a tener un papel importantísimo en la civilización, especialmente en la ciencia, pues durante, pues, de siglos después, ¿no? Mas ahora estamos en crisis también. Y como te hemos hablado muchas veces en las aulas, corren ventos medievales. O sea, lo que nos vemos ahora es el reino de la injusticia, y ainda que nuestra sociedad, pues, ainda tenía
sistemas para proteger esa justicia, más ainda sin a una grande desarmonía, una grande infelicidad, una grande discordia. Difícil que as persoas fazan vínculos as umas con as outras, a gente quase se defende do mundo en vez de estar no mundo con alegría. En fin, son tempos que non son nada fáciles, e cando a corrupção moral, e vemos a corrupção que está por todas partes, cando a corrupção moral, eso é, a sociedade comeza a fragilizarse enormemente, e cando se deixa de confiar pues naquilo que sostén a sociedade, nas instituciones, que son as instituciones, son obra da vontade humana, pues comenzan a fragilizarse. Non sabemos como será o futuro, quizás sí, porque na realidad só hai que ver diferentes países, porque cada país no mundo ten reloxos diferentes, e nos apoyando diferentes países podemos ver fácilmente quizás o que pode pasar en 30 anos, 20, 30 anos, 40 ou 50, claro. Mas o que nos vivemos quizás sella semellante a queda do Imperio Romano. Entón, corren ventos medievais. Pero ante eses ventos medievais, que quizás non vamos a ver os efectos directamente, quizás van a chegar en 20, 30, 40 anos, ou quizás non, quizás seguen antes, mas respecto a esos ventos medievais, é cada vez máis necesario un ideal de justicia, un ideal de forza moral, un ideal de cabalería, claro, adaptado aos tempos modernos. Non estou a falar de un ideal de cabalería medieval, sino un ideal de damas e cabaleros. O sea, de xente que dá máis importancia ao espírito que a materia. De xente que entende que a natureza é a mae de todo o que nos rodea e que temos que manter limpa, ¿no?, descontaminada. Que sabe que a alma humana é poderosa, que pode transformar todo e que o fundamental é a vontade, o amor e a inteligencia. Son elementos dun novo código de cabalería. Cabalería das almas. Cabalería do sentido profundo do que sería o ser humano. Entao, este mito do rei Arturo non é moito de interés, porque, en certo modo, ainda que é literario, e da historia sabemos moito pouco, mas os tempos son tamén diferentes dos que nos vivemos, mas nos sirve para evocar un pouco eses principios ou ver como ese ideal se manifestou na Edade Media, especialmente a partir do século X. Dizer algunhas coisas. Nos, a partir do século XI, asistimos ao despertar de Europa e o paulatino nascimento do que vamos a chamar Estados Modernos, que vai ter un novo impulso moito forte con o Renascimento. Vemos correntes místicas importantes, a corrente dos cátaros, as ordens cabalerescas, que eran militares e monacais ao mesmo tempo, a orden de San Juan, a orden de Avís, de Calatrava, de Santiago, de Montesa, todo isto na península, a orden da Jarretera, na Inglaterra, que se inspira directamente no mito do rei Arturo, e se quere evocar o reino artúrico e os cabaleros da Tabla Redonda, e quizás os templarios. Os templarios foi quizás a orden, a primeira grande orden, e é claro que mudou prácticamente o destino da Europa e estableceu os alicerces dunha nova sociedade. É posible ainda contactos con hermandades ou fraternidades mistéricas no Oriente. E foron precisamente uns dos grandes impulsores da literatura artúrica. O sea, a literatura sobre o Grial, Chrétien de Troyes, estaba asociado aos templarios. E moitos dos mosteiros ou quintas, ¿no?, templarias, eran as que facían que se perpetuase este coñecimento, estes textos, esta mística cabaleresca, porque deron moita importancia a ciencias e a letras, os templarios. Especialmente onde non había guerra, non? Onde había guerra, non había moito tempo para iso. Mas en Europa, que salvo en a península, en España e Portugal, non había guerra, os templarios tiveron moito tempo para facer moitas relacións sociais, diplomacia, coñecimento de textos, recuperar tradizóes. O movimento templario é un dos máis importantes no despertar de Europa. E outro elemento importantísimo
fue a las cruzadas, porque las cruzadas, especialmente la primera y la tercera, crearon un vínculo con que en el centro de Europa, porque en España y Portugal no había problemas, porque teníamos contacto con la ciencia y arte y la literatura islámica, que en esa época estaban en una especie como de edad de oro, ¿no? Más el resto de Europa, ¿no? Y las cruzadas fue una forma de, en la procura de la defensa del Santo Sepulcro y la reconquista de Jerusalén, en eso, ellos entraron en contacto con otras sociedades que, por cierto, estaban muchísimo más avanzadas que las europeas. En arquitectura, en ingeniería, en ciencias, en poesía, en valores, morales, en muchas cosas. Y eso abrió a puerta a Oriente. Las cruzadas tuvieron mucha importancia. Más a dos elementos que el fundador de la Nueva Acrópole daba una importancia muy especial, que nos estudiamos en diferentes momentos, no en nuestro programa escolástico, que o gótico, todo surgimiento do gótico, que es un misterio. Pensen que hacer una catedral gótica es extremadamente difícil. Eso es arquitectura, es música congelada, esa arquitectura. Hay muchos elementos de conocimiento, de ciencias, de elementos armónicos musicales, de conocimiento de geometría sagrada, de ciencia de los materiales, de rituales ainda asociados a construcción y de corporativismo. Hay muchos elementos que casi fue una fuerza que sirvió para casi para unir a gente en las obras comunes que eran las catedrales de aquel momento y que surgen casi un centenar gigantescas, poderosas, en toda Europa. Eso es el fenómeno dogótico, que no es una simple evolución do románico. Ainda que existan construcciones que tendo un y do otro, pocas en realidad, o gótico es una fuerza enorme espiritual, es un ideal verdaderamente, es un ideal de concordia y de arte y trabajo, o sea, de unir a sociedades, a los pueblos, enderezado a un arte que ennobleza, acondizado a aquel que trabaja y no soy de todos los que, y las ciudades en que están, casas de Deus verdaderamente. Ese un o gótico y os ideais de caballería. O sea, las órdenes caballerescas, a literatura caballeresca, que son más do que cantares de gesta. Los cantares de gesta estaba o prototipo do herói valente, leal ao seu rei e que faz fazañas, ¿no? Mas isto é máis do que iso. É un renacimento de símbolos, de rituais, de actitudes, de valores, que non pode surgir soxiño. Non é simplemente un elogio á fidelidade e ao coraje, é moito máis do que iso. E nas ordens cabalerescas há unha mística, unha mística de encarnar os valores eternos, o ben, a justiça, a beleza da alma, a honestidade, e facer que prevalezan sobre os poderes do caos, sobre as trevas, sobre a ignorancia, sobre a injustiça, sobre a disolução, sobre a discordia. E a eterna luta do ben contra o mal. Então, é o retorno á cidade dos ideais. Há unha frase que dicía o fundador da Nova Acrópole, nos dicía por veces, e está en algún artigo, que é belísima, é moi evocadora, diz, nunca esqueceis que existiu un camelot. Claro, o camelot pode ser un símbolo, mas existe, un símbolo ten un valor real. Existe no mundo dos símbolos. É un talismán, é unha forza magnética, espiritual, poderosísima. É unha cidade de ideais, non? O sea, existía un lugar onde está o rei do mundo, onde está o rei da eterna justiça con os seus cabaleros. Eso está no interior da alma humana. Quizás na historia non encontremos iso, ou quizás sí, ou encontremos, mas podamos ver pequenas sombras lanzadas sobre o barro do tempo, ou
puzzles, ¿no?, que tenemos que armar para ser capaces de ver. Más existen os ideáis. Existe a cidade os ideáis. Cuando decimos cidade os ideáis, no me refiero a un lugar físico, tangible, concreto. Me refiero a una pirámide de valores eternos, una alma de humanidad y, por lo tanto, una alma de cada persona. Entonces, lo que decía o fundador de Nova Acrópole, profesor Libraga, es que a un influxo, como si fuese una presencia espiritual muy poderosa, que significó o resurgir do gótico, o sea, o surgimiento do gótico, y por otro lado, os valores cabalerescos, como una forma de despertar a alma adormecida de Occidente. Y efectivamente despertó, porque se convirtieron en valores de referencia, en historias de las cuales todo el mundo falaba, en símbolos, en mitos, y junto a eso aparece a heráldica. A heráldica, un lenguaje simbólico ritual muy importante. No era preciso saber una lengua u otra para entender en los escudos de heráldica muchas cosas. Bastaba dar a vuelta un escudo y saber lo que eso significaba, ¿no? Bueno, como ahora, ¿no? Dar a vuelta una bandera, ¿no? Significa catástrofe nacional. A lenguaje en dos símbolos, a lenguaje en dos rituales de Estado nacen. Comienzan a nacer usando, evidentemente, referencias clásicas romanas, ¿no? Por ejemplo, el libro de Séneca, do Tratado dos Beneficios. Más con eso y muchos elementos de heráldica, de simbolismo cabaleresco, a un despertar de alma que estaba adormecida porque la gente se dedicaba a sobrevivir. Cuando la gente se dedica a sobrevivir y a simplemente a los placeres del cuerpo o a las inercias de la vida, y a lo cotidiano y a lo mediocre, y a hablar de cosas que son cotidianas y mediocres, creo que hacemos casi todos los días, por desgracia, pues eso, la alma se va ficando casi como petrificada, ¿no? Entonces, de nuevos sueños, de nuevos símbolos, no sé, el símbolo de la espada en la piedra, por ejemplo, el símbolo de los escudos, el símbolo de la propia pluma o la pluma que lleva, o penacho, ¿no?, que lleva a caballero, son muchos símbolos, de repente comienzan a crear una dimensión de nuevo vertical. O sea, el ser humano, como no exista ninguén que o lembre da su acondizado vertical, de que debe ser como fuego, de que debe arder para lo alto, de que debe vivir para lo sagrado, y cuando decimos lo sagrado no decimos lo religioso, decimos valores eternos en la alma humana, pues ficamos convertidos en bolas de carne. Nos, sin ideais, sin nada que justifique a vida con mayúsculas, o que justifique con mayúsculas a vida, pues cómo no vamos a temer a muerte, ¿no? Si no percorrimos una vida, no dejamos un rastro de luz en la vida, un rastro de honestidad, un rastro de justicia, ¿no?, un rastro de generosidad. Si solo nos preocupamos en nos propios, ¿cómo vamos a enfrentar a muerte con calma si hacemos eso? Enfrentar a muerte con calma, que era el primer, era acondizado base de un caballero. Tenía que estar dispuesto a morrer en cualquier momento, porque claro, defendiendo esos ideais podían surgir luchas en cualquier momento y no podía retroceder. Un caballero cobarde no era un caballero. Y tenía que estar dispuesto a morrer pero sus ideais, por proteger, ¿no?, aquello que era justo y proteger a los otros. Entonces, para eso tenía que tener una alma desperta. Sin alma desperta es imposible no tener miedo a la muerte y enfrentar a la muerte. Bueno, vamos a ver entonces un poco a lo que serían las fuentes de la literatura artúrica. Vamos a entrar ahora en la parte artúrica propiamente dita. Voy a tirar unos apuntamientos que tengo acá. Bueno, en estos temas es importante, como decía, como nos enseñamos, ¿no?, en las aulas, es muy importante intentar, no posible, separar o qué mito, historia y mística. O sea, qué es realmente histórico, ainda que sean simplemente elementos muy básicos, o qué o mito, qué valores tiene ese mito, qué correlaciones simbólicas faz. Por ejemplo, o rey Arturo se convierte en o sol, a un libro entero que explica cómo los símbolos y los nombres de las tradiciones galesas sobre Arturo
célticas, que son las primeras, como una realidad fase en que Arturo sella Osollo. Arturo encarna a Osollo. Eso es mítico, es un valor mítico, es el poder solar de la tabla redonda, que os paso el zodíaco, los 12 caballeros, que son los regentes de los signos del zodíaco, etc. Eso es un mito. Y todos aquellos valores que producen un impacto emocional en nuestra alma, con una especie como de vento de eternidad, de significados eternos, ainda que muchas veces sea intuitivo y emocional y no seamos capaces de precisar. Como muchas de las imágenes que aparecen y que vamos a ver, no mito de Arturo. O sea, son elementos valiosos atemporales que están en la dimensao emocional, en la dimensao en un sin tempo, ¿no? Como decía Mircea Eliade, ¿no? Hilo tempore, en aquel tempo que es sin tempo, en un inicio que no inicio, porque es permanente, o significado de arjé, en la Grecia, la palabra arjé, donde ven arcaico, por ejemplo, ese arjé era adimensado, no contaminada pelo tempo de existencia, donde existen los símbolos, existen los valores, existen elementos que son permanentes y que ainda cuando estamos encarnados en la vida, nos producen un impacto emocional muy grande. Todas las religiones están fundamentadas en esos elementos simbólicos que pulsan las cuerdas del alma de una manera u otra, de muchas maneras. O sea, o Cordero de Deus, Cristo como Cordero de Deus, durante miles de años, y ainda ahora, mucha gente que, no sé, basta oír a Misa Solemnis de Beethoven, cuando fala do Cordero de Deus que tira todos los pecados del mundo. A fuerza espiritual de ese símbolo es enorme, ainda que quizás es antigua ya. O sea, todas las religiones trabajan con estos símbolos. Todas. Es la dimensión mítica. Y aquí los símbolos son las letras de ese alfabeto, la dimensión simbólica y mítica. Y ahora, después estarían los ensinamientos místicos propiamente dichos. O sea, ensinamientos, vivencias, ya no al uso eso simbólica, más cómo debe ser o caballero y a dama, cómo es alma, qué alma, cuál es el sentido de la vida. Ensinamientos que aparecen en los textos asociados a literatura caballeresca y en la propia, evidentemente, literatura artúrica. Entonces vamos a ver ahora la parte histórica. Histórica literaria, primero histórica. Parece ser, según algunos textos medievales, del século VIII, los más antiguos, IX, existió un personaje que Arturo, que tenía sido un rey britano-romano, estamos con la queda del Imperio Romano, vamos, ya está en queda y descomposizado, que fue capaz de hacer que la Gran Bretaña pudiese defenderse de invasores bárbaros, los sajones, a comienzos del siglo VI. Hay una batalla, la batalla de Baden, después vamos a hablar, que es muy importante en estos textos. Esto está en la literatura, no solo folclore y no solo después en la literatura, más literatura histórica, o sea, asociado a historia. Vamos a ver ahora qué textos. Más ainda a textos más antiguos, más aquí ya entramos en lo mitológico, o referencias mitológicas, más que ya mencionan a personajes de Arturo, que son en poemas galeses como I Gododin y Inos Mabinogion, toda colección de textos asociados a Mabinogion, donde aparece, en algunos de ellos, aparece historias asociadas al rey Arturo. El primer relato de la vida de este personaje estaría, o primero de todos, estaría, ainda que esto es una compilación de textos completamente variopinta, una llamada Historia Britonum, o sea, Historia de los Británicos, que es una obra escrita en el siglo IX, en latín, atribuida tradicionalmente a un monje, a un clérigo, un tal Nennius, y ahí ya se fala de que había un chefe militar llamado Arturo que tenía luchado contra los sajones y que estuvo en 12 batallas, curioso nombre en 12, ¿no? Das cuais o último é a de Monte Badon. E isto é o máis antigo que existe, o século IX. Depois vamos a
encontrar a Historia dos Reis de Britania, y ya estamos en el siglo XI, escrita por Geoffrey de Monmouth, siglo XI y XII, entre XI y XII, que quien establece ya a Lenda de Arturo. O sea, ahí ya aparece o Mito de Arturo, o aparece Historia de Arturo, con los detalles o esqueleto, más importante, lo que después va a aparecer en todos los otros textos. Aquí aparece ya la historia do pai de Arturo, Uther Pendragón, aparece Merlín como consejero mago, ya aparece la espada de Excalibur, ya aparece el nacimiento cuasi mágico de Arturo en Tintagel, ¿no? Un nacimiento mucho semejante al de Hércules, ¿no? Después vamos a hablar de él. A batalla de contra Mordred, que sería o sobrino, en más versos, en otra o fillo de él, un fillo legítimo, con la su hermanastra. No más das versos. El problema de un mito de Rey Arturo es que hay muchas versos. Mas ya aparece Mordred a batalla final contra él, o caballero asociado a Traizao. Y después ya aparece también o retiro a Illa de Avalon junto con a Fada Morgana, que sería discípula de Merlín. No más versos. Morgana es hermanastra de Arturo, mas no otras, no es Morgana, es Morgaus. Y Morgana sería una especie como de fada benéfica. Merece un poco, y son los elementos básicos, eso van a aparecer ya después en todos los otros textos sobre el rey Arturo. Después, en el siglo XII, Arturo aparece como personaje central de todo un conjunto de lendas, que es llamado Materia de Bretaña, que incluye numerosos romances, y aquí ya aparece el famoso Sebastián de Troyes, que incorpora nuevos elementos a lenda, por ejemplo, historias sobre Lancelot, Lanzarote do Lago, y sobre el Santo Grial. Ahí se entronca, que no estaba en el inicio, a lenda do Santo Grial con el mito artúrico, que en realidad son dos mitos más que se unen. Y finalmente, quizás o texto que va a ser o más lido a partir ya del Renacimiento y que va a ser a llave para reconstruirse después en la literatura ya romántica y en la literatura actual, es A Morte de Arturo de Thomas Malory. Mas ya estamos a hablar del siglo XV, finales del XV, XVI. O sea, es el final ya de todo. Y se nota ya una cierta incredulidad, ¿no? Mas no en tanto, una obra muy bella y fue a base, por ejemplo, para una obra que os recomiendo, está muy bien escrita, un premio Nobel, John Steinbeck, que es el Rey Arturo y sus caballeros. Que se basea, da simplemente una forma más actual literaria, lo que sería Muerte de Arturo de Thomas Malory. Bien, esto es literatura, más o qué ha de realidad histórica. O sea, son referencias de textos. Bueno, aquí ya entramos en las dificultades, como siempre. Es muy difícil. Autores que hacen un estudio de cuántas veces aparece el nombre de Arturo antes del siglo V. Después, durante el siglo V y después, en el siglo X, que cuando comienza XI, cuando comienza a literatura artúrica. Y ve que antes del siglo V prácticamente no se falaba de Arturo, que durante el siglo V se fala, aparece varias veces el nombre de Arturo, que significa que se convirtió en un nombre importante. Y después, ya ha reconstruido el mito ya de Arturo, en el siglo XI, pues ya comienza otra vez a ser un nombre muy común. Bien, eso se usa como prueba. A finales del siglo XII, unos monjes en Glastonbury, en la ciudad de Cristal, ¿no? Dijeron que tenían encontrado un túmulo con una cruz, con una inscripción latina, que quien decía que estaba la era Arturo y a su esposa Ginebra. Lo cual no coincidiría con los textos anteriores, donde él no fue enterrado, fue a Illa de Avalon. Bueno, después parece ser que se descubrió que tenía sido un fraude, o por lo menos eso que se dice actualmente, que tenía sido un fraude y que lo que se quería era traer peregrinos, era a época dos de importancia, las peregrinaciones a lugares sagrados, para que fuesen los peregrinos en este lugar. Y en 1998, y os que sean un poco más de miñada, se lembrarán de esto, porque salió en todos los jornales, se faló mucho, ainda apareció en documentarios. En 1998, el profesor Christopher Morris, este a leer los apuntamientos que tenía acá, de la Universidad de Glasgow, encontró en Tintagel, que teóricamente donde nació, o castelo, junto al mar, donde nació
Arturo encontró una pedra con una inscripción que dice ser del siglo VI, donde aparecía un nombre latinizado de Artuño, que se correspondería al céltico Artunu, y que, en fin, se piensa que esa podría ser una prueba y se dio mucha importancia. La verdad que, bueno, primero las grabaciones en una pedra es muy difícil datar. No sé cómo consiguieron datar. Más en todo caso, está muy, muy tirando de afinetes, ¿no? Muy difícil. Prueba histórica, es difícil decir qué sé yo. Más bien, cuando ha textos literarios, textos históricos, o sea, es muy difícil que no tenga existido históricamente Arturo, ainda que sea difícil de encontrar. O sea, debe haber algo, ainda que no tengamos encontrado nada. Quizá en otro encuadramiento diferente, o ainda en otra época diferente, o más. Finalmente, eso debe ser un efecto de una causa. También, la gente se sorprende de que autores como Beda, o Venerable Beda, ¿no?, no século VII, o un tal Gilda, no século VI, cuando falan dos bretones, no falen de Arturo. Y no en tanto si falan de otro personaje que se llegan a identificar con Arturo, porque faz cosas mucho semejantes a lo que se dice de Arturo, que sería un tal Ambrosio Aureliano. Y de facto algunos dos films de Arturo, donde pegan un poco a queda del Imperio Romano, Rómulo Augusto, que sería el último emperador romano crianza, que elevado a Bretaña y con la espada de Julio César, un film muy bello, y aparece lo que sería Mago Merlín aparece la... Y sería un poco una reconstrucción que quiere unir o fin del Imperio Romano con o mito o a historia del rey Arturo. Después otro texto que se llama Os Anales de Cambriae, que es un texto misturado, que posiblemente debe tratar del siglo X, y que fala de Arturo y fala de la batalla ya mencionada, de Monte Badon, que es datada en 516. Y no texto, o que dice curioso y casi mítico, porque establece un paralelo entre Arturo y Cristo. Es lógico, ¿eh? Aquí entramos en la dimensión mítica, donde se pasan estas correlaciones. Y dice que hubo una batalla de Badon en la que Arturo levó a cruz de nuestro Señor Jesucristo sobre sus hombros 3 días y 3 noches, y los bretones resultaron vencedores. Con eso tenían feito retroceder los sajones durante varias décadas. Esas varias décadas quizás tenía sido quizás una especie como de pequeña edad de oro en medio de un mundo en decadencia, un mundo en descomposición, y con todas esas invasiones de los bárbaros amenazando pues, todo el sistema de orden que existía en aquella época que viña del Imperio Romano. Y después, como ya dice, están los Mabinogion, que falan de un dos símbolos de Arturo, que es el dragón vermelho. Falan de batallas entre un dragón vermelho y un dragón blanco invasor. A tal punto que el dragón vermelho, de estos textos galeses, célticos, se va a convertir en el símbolo principal, en una bandera del país de Gales. O sea, o Mao sería el dragón blanco y el vermelho sería el propio del lugar. Y a tal punto que se va a convertir también, por veces están los dos asociados a Arturo y por veces solo el dragón vermelho, que aparecería en Uther Pendragon y se asociaría a un nomen de padre de Arturo, Uther Pendragon, precisamente a dragón vermelho. Y que aparecería después un escudo a posteriori, no en las primeras representaciones, a posteriori se unirían ese relato dos dos dragones que Merlín tenía feito desatar. O sea, historia muy curiosa, porque esos dos dragones, ainda que un sería bon o vermelho y otro blanco, estarían, a presencia de él sería insufrible para las personas, porque crearía ondas de pánico y fue necesario acalmar la soluta y embebedar, ¿no?, que ficasen bébedos. Y lo hicieron con hidromiel y os encadearon. Creo que hay un film sobre eso precisamente. Hasta que pasaron varios séculos y se vio que estaban encadeados, mas no muertos, y preguntaron a Merlín, esto en las leyendas galesas, que qué hacían, y él dice de soltar, para que continuaran a luchar, y parece ser que después pues Arturo tenía pacificado esto, o tenía vencido, no. Esa parte no permiso. Bueno,
Chetín de Troyes escribe varias obras asociadas al ciclo artúrico, que son ramos laterales del ciclo artúrico. Un de ellos es muy importante, tiene que ver con O'Grial, o Conto do Grial, otro sobre Lancelot y o Cabalero da Carreta, como símbolo do amor abnegado total de la dama y casi morrer por amor, ainda que eso va a ser llamado de Tristán y Isolda. La historia de Erec y Enid, y esas obras tuvieron mucha importancia. Y después aparece un autor que es Wolfram von Eisenbach, en lo cual se va a basear Wagner cuando pasa Parsifal, donde él se convierte en no protagonista, aquel que va a recuperar o Grial. Con el mismo argumento de una obra de Chetín de Troyes sobre Perceval o Conto de Grial. O sea, Parsifal o Parsifal sería lo mismo de Perceval. A muerte de Arturo, de Thomas Malory, de 1485. Y bueno, después de eso, o romantismo va otra vez a recuperar los mitos y las tradiciones artúricas. Se van a escribir libros muy bonitos, los famosos de la Lady de Shalott. Y en el siglo XIX, finales también 90, a un renacimiento y una obra interesante que tiene también un impacto muy grande, ¿no? Imaginario, en los años 80. Yo me lembro en Madrid que todo el mundo leía este libro. Yo leí el primer volumen, eran cuatro volúmenes, quizás conocen, As Névoas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley, que también escribió un libro sobre la guerra de Troya, que una visao curiosa, realmente curiosa, porque sería todo o mito del rey Arturo desde la perspectiva femenina. O sea, la personaje de facto más importante, no Arturo, Arturo es una personaje completamente secundaria, la personaje más importante es precisamente Morgana. Morgana sería suma sacerdotisa de una escuela mistérica que estaría en Avalon. Sobre esto hicieron después un filme. Más o el libro es un libro volumoso, son cuatro libros, ¿no? Y está muy bien escrito. Una visión muy femenina. A mí me costó leer. Leí yo primero y dije que no seguía adelante porque era, claro, es lógico, ¿no? Es difícil por veces. Aparece Lancelot como... Bueno, no voy a contar historias. Eso que quiera leer, que lea. Y está, el libro es muy bonito, está muy bien escrito. Y en cierto modo da os ya todo desde otra faz. La personaje de Morgana, que es la hermana, medio hermana, hermanastra, de Arturo, es filla de Igraine, más no es filla de Uther Pendragon, es una personaje que es muy polivalente. Por veces, en las versiones más antiguas, curiosamente, como una reina de las fadas, es llamada, eso, como una especie como de fada bondosa, y llevaría a Arturo a Illa de Avalon y curaría las sus feridas, ¿no? Y aparece como eso, como una persona yendo, mundo, los espíritus de la naturaleza, una fada madrina, ¿no? Bondosa. Eso que después, quizás por la influencia del cristianismo, que intentó luchar contra todo ese tipo de prácticas y de costumbres y de folclore, pues se la ha convertido en una especie como de fetichera o de imama. Y nos filmes, un dos más importantes, o film que yo gosto más, do rei Arturo a muchos, mas o que yo gosto más es un de John Boorman, que Excalibur. Excalibur, 1981. Me parece una auténtica joya. Belísimo el filme. Además con una música de, en el caso de los deuses, de Sifrido, de Carmina Burana. O filme, bueno, John Boorman es genial, ¿no? El fiz también. O a segunda parte do Exorcista, outra obra genial, todo mundo coñece a primeira o Exorcista 1, mas o Exorcista 2 é unha obra realmente notable, que eu recomendo. É un director de cine moito interesante. E fez unha... teve que unir varias versões, non? Isto é claro, o mito do rei Arturo é moito complexo, há moitas versões, as personaxes asumen características moitas veces opostas, e depois ainda que simplificar, non? Más está realmente bien, es muy, muy evocador. Bueno, esto un poco sobre la literatura y la historia de Arturo.